Cosas. En línea para conversar con nosotros está Manuel Alonso. Manuel Alonso es delegado del Frente de Organizaciones en Lucha y hoy me advirtió sobre las consecuencias que tienen los anuncios que muchas veces en los medios pasan así nomás, como bueno, vamos a depurar los padrones o vamos a cambiar el formato de los programas sociales, pero después no se escarba demasiado sobre esta realidad. Manu, claro, colabora con varios comedores, merenderos y centros de apoyo escolar en varios barrios muy postergados de la ciudad de Buenos Aires, varias villas, a las cuales muchas veces lo acompañé. ¿Cómo estás, Manu? Ale Berkovich acá en Radio con vos. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien por ahí? Saludo al resto del piso. Bueno, muy bien, pero alarmado por esto que me contaste a la mañana. Contale a la gente. No, hoy nos desayunamos, en principio, que venía el pago demorado de los compañeros y las compañeras que trabajan vía el potenciar trabajo. Ya el mes pasado no había sucedido que en vez de cobrar el 5, como todos los meses, cobraron el 6. Y este mes calculábamos que iba a suceder lo mismo, pero lo que nos venimos enterando durante el transcurso de la mañana, porque están todos los sistemas caídos, es que hay miles y miles y miles de bajas de compañeras con cualquier excusa berreta para darle de baja del programa Potenciar Trabajo. Cualquier excusa, tipo una compañera que le embargó el sueldo a algún padre ausente, le dan de baja por cobrar el salario familiar, compañeras que viajaron hace 5 o 6 años a Bolivia a visitar a su papá o a su mamá enferma, hoy están con cero pesos, cero ingresos, porque el gobierno no ha cambiado la normativa, no ha cambiado la reglamentación interna y ni las incompatibilidades, simplemente se han dedicado a hacer al azar 50, 40, 60 mil bajas de un sopetón. ¿Cómo? En el medio del anuncio de la reestructuración del programa. Sí, claro, pero lo que vos estás diciendo es que no les depositaron lo del programa acompañamiento activo, acompañar, no me acuerdo cómo se llamaba el nuevo que lanzaron, que supuestamente iba a relanzar. Directamente no les pusieron nada. No les pusieron nada. Imagínate, todo el mundo estaba esperando cobrar hoy o ayer para poder pagar alquiler, para poder pagar, comprar útiles para los chicos que están arrancando el colegio, y cuando van a ver, de golpe de buenas a primeras, se encuentran con que tienen cero pesos en la cuenta, con que todo su laburo que estuvieron haciendo este mes no vale. Son compañeras que trabajan, Ale, en comedores populares, en jardincitos populares, en huertas, que en talleres de costura, que esto es un complemento de su ingreso, pero que con la economía totalmente parada se está transformando en el ingreso principal, y estamos hablando de 78 mil pesos. Sí, claro. Pero hoy una pieza en una villa en la capital federal puede salir 50, 60, hasta 100 mil pesos de alquiler. Claro. Sin contar, Alde, además, que en el medio todos los compañeros que comían en un comedor popular, en un barrio popular, además no están pudiendo asistir porque los comedores están cerrados. Están cerrados, sobre todo en las provincias, en el interior del país, porque el gobierno nacional no está enviando alimentos a ningún lado. Entonces va generando una olla a presión donde no dejan vía de escapatoria, porque no envían alimentos para poder sostener el plato de comida, no envían para poder sostener el trabajo, y entonces todos esos cientos de miles de personas, ¿en qué quedan? Sí, claro. Lo que a mí me sorprende es que no haya habido aviso. Lo que vos decís es que no les depositaron, no a los que van a ser migrados del programa Potenciar Trabajo a otros, sino a los que van a ser dados de baja, digamos, con alguna excusa, esto del viaje a Bolivia, que yo, sino a gente al azar en distintas circunstancias. Aleatoriamente, porque los pocos funcionarios que hay no saben dar explicaciones, no saben dar explicaciones de con qué criterio, porque compañeras que viajaron que no se les dio de baja, otras que sí se les dio de baja. Lo que te decía, embargaron sueldos de padres ausentes, le dieron de baja. Vos fijate también en el ministerio lo que viene sucediendo en el último tiempo. Cuando deciden reestructurar la política alimentaria, el subsecretario a cargo de la compra de alimentos renuncia. Ahora hace 2 o 3 días se conoció la renuncia del subsecretario que estaba a cargo del programa Potenciar Trabajo. Entonces es un bolón que el ministerio, en el medio de una reestructuración, y que vos tenés que hacer una reestructuración de última, garantizando que todo el mundo tenga su ingreso garantizado,
que todo el mundo se vaya haciendo ordenadamente el traspaso, pero no de buenas a primeras, de sopetón, y los que queden en el camino, bueno, mala suerte, el mercado lo resolverá, como una cosa medio religiosa, pero en el medio hay gente con hijos, con hijas, que no es que no llega a fin de mes, no llega mañana, llegan a mañana. Sí, claro. ¿Hay alguna comunicación especial para los que están siendo dados de baja? Esto que vos decís, por ejemplo, por haber viajado a Bolivia hace 5 años a visitar a un familiar enfermo, ¿a ellos les mandaron una notificación de esto? Ninguna. ¿Y cómo saben que ninguna. Es por eso que les sacan el...? Porque por intuición algunos, otros porque han logrado comunicarse con el famoso 134 que atiende denuncias, ahora no estaba atendiendo las denuncias de la gente que el gobierno dio de baja, porque el gobierno es el que paga, no paga, claro. Y ahí ahora colapsó la línea o no están atendiendo más. Pero hasta hace un rato algunas compañeras le dijeron, puede ser que haya sido por un viaje, andate a migración, hacé tal trámite, trámites pagos además. Entonces, en el medio del bolonqui, de vos tener que ver cómo te solucionás el día de mañana, no el mes, el día de mañana, ponen un montón de trabas burocráticas. En paralelo se cierran, Ale, no sé si salió en las noticias, pero cerraron 60 centros de referencia del Ministerio de Desarrollo Social, sí, que son oficinas de desarrollo social de atención al público en el interior. Por ejemplo, cerraron el centro de referencia en Bariloche. Entonces, toda la población que necesita una asistencia del Ministerio de Desarrollo Social, para no caer en los intermediarios, los gerentes de la pobreza y qué sé yo, iban al CDR, iban al centro de referencia o al ministerio, las oficinas públicas. Bueno, ahora no hay más. Entonces, van generando una situación de olla a presión donde no atiende el ministerio, no atiende de ninguna forma, y encima recortan ingresos, recortan los comedores, y la gente está desesperada, compañeros están desesperados. Ayer hablé con una laburante del centro de referencia de Salta, que me contaba que atienden muchos casos por día de distintos programas, de gente que va, acude al Estado porque se cae del sistema ahora ante la falta de changas o distintas cosas, pero sí, los van a cerrar. Y además, esto se da en el contexto de también recorte severo del FISU, el fondo que en estos mismos barrios financia las obras del Mi Pieza, o sea, las obras privadas pequeñas, y también alguna obra que se hace por ahí de agua potable o esas cosas, ¿no? Sí, en realidad, por un lado, en los centros de referencia asistían no solo vecinos, vecinas con problemas en el potenciar trabajo, sino gente que se acercaba a pedir una pensión de discapacidad, claro, o con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para pedir un refugio. O sea, son trámites muy muy variados, no es simplemente potenciar trabajo, y el Estado los deja a la buena de Dios. Y después, por otro lado, todo lo que vos estás comentando de la obra pública o de las pequeñas obras públicas, en realidad en los barrios populares, hay 2.000 compañeros cooperativistas de AISA, que además de ser 2.000 personas que se quedan sin trabajo, que laburaban 8 horas por día haciendo conexiones de agua, deja cientos de miles de familias sin la posibilidad de conectarse a la red de agua. Y por otro lado, la Secretaría, la FISU, el FISU, como se le dice normalmente, uh-huh, donde han frenado construcciones de planes de vivienda, construcción de lotes con servicio, de que la gente pueda vivir un poco mejor, de que tenga un baño, de que tenga una calle, de que tenga un tendido eléctrico. Eran obras bastante básicas, que se podría haber avanzado más rápido, menos rápido, más lento, más rápido, pero que eran obras que funcionaban y que generaban empleo y que generaban además que los vecinos que estuvieran ahí tuvieran conexión con los servicios públicos, básicamente. Manu, gracias por el testimonio y por lo valiente. Déjame decirte una cosita, Ale. Esto está generando, perdóname que te interrumpa, pero está generando una olla a presión que los movimientos sociales ya dimos una respuesta hace unos días, movilizando en total unidad total, le decimos nosotros, al Ministerio de Capital Inhumano, de Sandra Petovelo, pero la semana que viene vamos a ir a una jornada nacional de cortes de rutas en todo el país, porque es una situación donde no le dejan a las familias, no le dejan vía de escapatoria, y vamos a ir a plantear que se restituyan todos los pagos y que se restituyan las pequeñas obras donde los compañeros y las compañeras tenían un ingreso y los comedores populares. Entonces, la semana que viene, desde el Polo Obrero, Tolutep, nosotros, Libre del Sur, todas las organizaciones, vamos a salir a una jornada nacional de corte de ruta. ¿Cuándo es? ¿Todavía no lo tienen definido?
Probablemente el martes 12. Okay, el martes 12, con cabecera en el puente Porredón. Sobre todo, si pueden venir los medios de comunicación, etcétera, para escuchar a las compañeras migrantes que se levantan a las 4 de la mañana a laburar y que de buena primera no tienen ningún tipo de ingreso. Sí, sí, es tremendo, ¿no? Lo que vos estás contando, para el que no esté familiarizado con cómo laburan los que reciben un programa Potenciar Trabajo, en muchos casos un emprendimiento, una panadería, por ejemplo, vende en la villa y saca cierta ganancia que se reparte entre los que participan de ese emprendimiento. Y eso, como es muy poquito, se complementa con estas 78 lucas, que son la mitad de lo que era el salario mínimo a principio de febrero. Pero es muy poca guita. Y hay otros que también cobran el Potenciar, que son los que hacen, por ejemplo, la limpieza en la villa, que ahora no sé qué va a pasar, se va a dejar de hacer. Exactamente. ¿Qué pensás vos que va a pasar con ese trabajo de recolección artesanal, digamos, que se hacía? Y no nadie lo va a poder hacer, Ale, porque todo el mundo está priorizando conseguir algún tipo de ingreso, por más mínimo que sea. Entonces, al abandono generalizado de los barrios populares que viene realizando el Estado ya desde hace décadas, ahora sucede un corrimiento total. Que se corre el Estado lo ocupan el lugar la asistencia social o los movimientos o las iglesias o el narcotráfico. Y es así, si se atacan a los movimientos y queda la iglesia o el narcotráfico. Entonces, en esto nosotros laburamos cotidianamente con los curas villeros, con las iglesias evangélicas, con todo el mundo, porque nuestra prioridad es acompañar al vecino o la vecina que pueda sostener su fuente de ingreso. Pero el lugar que abandona el Estado, alguien lo ocupa, no lo ocupa el mercado. Manu, ¿hay algún lugar donde los puedan ayudar a ustedes? ¿Algún lugar donde pueda dejar gente de colaboración para los comedores, ropa, zapatos, útiles? Sí, se pueden dejar en la sede nuestra en Constitución, en 15 de noviembre, entre Lima y Salta. ¿Y si no en redes sociales? ¿Dónde los en redes sociales, ¿dónde los encuentran, por las dudas? Fol Prensa. Ok. Fol Prensa en Twitter y en Instagram y Facebook. Bien, y repetí la dirección, si querés, ahí en Constitución. 15 de noviembre, sí. Entre Lima y Salta. Bien. Ahí tenemos un comedor que funciona hace más de 10 años. Manu, gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, Ale. Chau, chau. Manuel Alonso, delegado del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha, una de las organizaciones que hoy detectó esto, que les dejaron de garpar a los del Potenciar Trabajo.